La mitad de la familia estaba muy muy contenta de que yo fuera en ese entonces y la, la novia mía, de Miguel, la otra mitad y no. la otra mitad no y la otra mitad no entonces pues ese fue el problema y ahí entonces como que no hubo en quién recargarme en quién este ya sabes como la mano el hombro el apapacho. y ya tenía yo un bebé de dos años y una nena que venía en camino no y pues ahora va sola ahora va sola entonces en esta hora va sola dije pues voy de pie no y no me voy a caer o sea no tengo la familia que quería pero estos dos sí tienen una mamá que no les va a fallar jamás. Pues vamos a comenzar platicando con Eugenia de que tú naces aquí en la Ciudad de México con tus papás, tu hermana Adriana, pero eh, eh, a mí me llama mucho la atención porque tienes unos rasgos muy especiales, tienes un digo eres mexicana pero tienes unos rasgos eh, no comunes de, de los mexicanos. ¿De quién lo heredas? ¿De tu padre, de tu madre? ¿Abueleaste? ¿No abueleaste? ¿Cómo es eso? Ay, amiga, pues mira, no sé, yo me veo diario desde que nazco y me veo como, como muy mexicana. Eh, y en realidad las mujeres, eh, creo que nuestra raza es como muy cosmopolita, ¿no? Ajá. O sea, hay güeros, pelirrojos, morenos, este. de ojos azules. Yo, pues así soy, no sé, me llama mucho la atención cuando me dicen, tienes rasgos extraños, sofisticados, exóticos. Exacto. ¿No? Y cuando era modelo, mi maquillista, este Adolfo Rodán, que en paz descanse, mi rey adorado, me decía: Es que yo de lo que te haga, te ves. Es decir, si quiero ser una japonesa, me das japonesa. Si quiero hacer una europea, eres una europea. Si quiero hacer un árabe, me das árabe. O sea, el maquillaje y la ropa me hacían, y era cierto, decía, o wow, Armando Mafut siempre me dijo, eres camaleónica. Sí. Y los rasgos de dónde proceden, pues mira, mi familia por parte de mi mamá, todos son mexicanos. Mi abuelo fue actor, guapísimo, no sé si lo ubicas y si no te digo quién es, murió muy joven, Dagoberto <laughs> Rodríguez. Él hizo muchas películas mexicanas hasta la fecha. fue ¿Buerito? El mejor. ¿eh? ¿Medio güerito? No, hombre, al contrario. Un hombre moreno, de pelo negro, con ah, una nariz. Déjame, déjame Ubícalo. Es guapérrimo. Seguro se Fue si guapísimo. Seguro se y, y era como el mejor amigo de Pepe Elias Moreno, de este Joaquín Cordero. Era como de la camada. Ah, ya, ya, ya. De, de esa, de este, pero murió muy joven, a los 56 años porque si no, bueno, pues a lo mejor todavía estuviera con nosotros, pero chécalo, y él era de una nariz, siempre me han dicho que mi perfil es de mi abuelo, luego por parte de mi papá, soy de descendencia italiana. Sí, por lo que, el cauduro. Sí, y... ¿Cauduro? Cauduro, de la parte del este del, del norte, ¿no?, noreste. Y ahí, pues, hay calles cauduro y son cauduro, familia de campo, agricultores, este, zero fashion, o sea, no, no, de campo, de pero, pues, de allá viene, ¿no?, la familia de mi papá. Y de parte de, o sea, de, 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 de mi nono, ¿no?, es decir, de mi nono para atrás, todos italianos, pero de mi nona, que en realidad no era italiana... Eran belgas ah, y entonces pues ahí hay una mezcla amiga de, de entre sangre. mexicanos, italianos, belgas y pues salió esto. Ay tú, mira nomás, se llama y Eugenia esto, Modesta Caudura. Y esta cabrura. mujer es lo que, lo que resulta de esa mezcla de género. Además digo, una mujer tan bella como tú, cómo va haciendo la digestión de los años, de los cambios naturales en el cuerpo en el rostro, hasta en, hasta en lo interno, en lo hormonal. ¿Cómo vas llevando esos cambios cuando se es tan bello de joven y que lo sigue siendo una ciudad bellísima? Pero, Gracias, amor. Pero hay cambios. Muchos. Mira, yo creo que, que dentro de la esencia con la que nace cada quien, eh, tengo una parte como bastante espiritual. Es decir, lo, lo banal. Nunca ha sido como lo mío. Lo mundano nunca ha sido como lo mío. De tal manera que nunca me has visto en todas las alfombras rojas, ni en todos los eventos, no, no, no. Ni, ni. Es decir, dentro de la farándula, que llevo 30 años aquí, no he sido esa mujer. ¿No? O sea, siempre se me ha reconocido por ser super natural, súper auténtica, que eso es lo que realmente soy. Y así nací, siempre. Me interesan más otras cosas. Eh, y cuando soy modelo, yo viví en medio de tanta belleza. Pero bueno, ¿qué te digo? Las mujeres, los hombres que te morías, ¿eh? híjole, yo creo que pude platicar con pocos. Y entonces llegó un momento que dije: qué flojera, que. Que crean que con este físico espectacular es todo en la vida, ¿no? O sea, me dio flojera, lo vi mucho. Hombres, hombres, <laughs> que dices, no, bueno, es que de todos no se hace uno, caray. Y anduve con un chavo guapérrimo que era muy como yo, como que no le interesaba este rollo, bueno, lo quería Armani en Nueva York, ¿Qué te digo, un cuate que te callas de lo guapo. Y, y era como igual muy aterrizado en este sentido. Pero lo que te quiero decir con esto, amiga, es que eh, eh, me marcó mucho haber crecido muchos años en medio de, de, de mucha gente que no me daba más que un físico bonito. Entonces dije: No, es que hay. Los que nos hace como seres humanos no es un cascarón, ¿no? No es el físico. Y las vi operándose desde chavitas, siendo bellísimas, y siempre una inconformidad por más y más y más. No voy a decir nombres, pero las vi. Desde bien chiquitas, yo era la nariz, yo era el mentón, y ahora las bubis yo era el eso. Y yo decía, pero si estás divina. No, entonces dije, yo me prometo no vivir ese estrés. O sea, como que lo mío, lo mío es la paz, estar tranquila. Y esto es lo que tengo, es lo que soy y como venga. Y si yo veo que pasan los años, hoy tengo 52 y la gente me dice, pero ¿por qué dices que te... Híjole, ¿por qué no? ¿Sabes? Es como, fíjate, cuando uno dice... Que no digas la edad que tienes, es como ser un malagradecido ante la vida, yo así lo veo. No hubiera eh, mi querida Eugenia, tuviste muchos pretendientes. Si bien o no hubiera, tuviste muchos pretendientes. Más bien, sí, tuve pretendientes, pero fui de relaciones largas. O sea, es más, los puedo contar, a todos me los ubico perfecto. ¿Y tuviste uno justamente con el que te accidentaste? Sí, fuerte. Y yo nunca entendí por qué no se casaron, se llevaban muy bien Estábamos hablando de Miguel Alemán Sí Justamente Sí, fíjate que... ¿Qué pasó ahí? Digo, ya, ya sé cómo se conocieron Fíjate que nos conocimos, eh, te digo, lo conocí como seis meses después De que yo era la imagen de Televisa, ni siquiera sabía que era mi jefe estaba yo en aquellos premios, ¿te acuerdas de los OVNIs? Mm -hmm. Lo mejor de la moda. Sí. Y yo estaba nominada como mejor modelo del año. Sí. Y estaba yo con mi mamá y mi hermana. Llega Enrique Castillo Pesado. Eh, y me dice, te quiere conocer a alguien. Yo súper chavita, o sea, 21 años o 22. Eh, tu jefe, bueno, ya sabes cómo es Enrique, que además me adora y lo adoro Y se llevaba muy bien con mi papá por alguna razón. Y este, pues sí, pues vamos, ¿no? Una mesa, amiga. Gabriela Alarcón, Miguel Alemán, Rafael Herrerías. Oye, ni me acuerdo, pero así, pues pesada. ¿no? Choncha. Choncha. <risa> <risa> y la mucosa de 22 años, ¿no? Así, la mocosa De campo. De pero campina. la mocosa o sea, no era la mocosa era no, la no, mucosa. No, no, la mucosa, claro. No, bien pues, y yo pues llegué muy plantada, pues bueno. Desde que nos vimos fue una cosa inmediata, pe pero así, ¿eh? Y pues ya, pues mucho gusto, mucho gusto, pues ya me fui a mi mesa. Y luego regresa él y me dice, oye, tengo, vamos a, ir a una fiesta, vamos a salir, Ay. te invito. Yo la verdad es que soy como mucha pada de la antigua en ese sentido, es decir, no, o sea, vengo con mi mamá y vengo con mi hermana y ni te conozco, ¿no? Total que, pues no fui. Y pues le, no fue a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Así un cúmulo de detalles y de observar, como te digo, yo soy muy observadora, de, de observar lo que dije, descubrí más bien, más que decir, descubrí un ser humano bien bonito. Y total que en una de esas, pues ya me lleva a Serenata, me lleva a andar en caballo. Bueno, fue un cuento de hadas en el que cualquier mujer cae rendida. ¿No? Pero pues yo antes de, de eso, y él también creo que le pareció bien interesante que una chava no se dejara tan fácil, ¿no? Entonces fue así como, como si sí descubrirnos, ¿no? Y él entender que realmente, como se lo dije un día, tu, o sea, tu esencia es hermosa. Qué difícil vivir duraron, esto. Eugenio? Duramos un año y meses, nos llevábamos increíble. Eh, teníamos, eh, realmente reíamos mucho, platicábamos todo, me enseñó muchísimo, él se relajó, se ponía su cuerito, ¿no? entonces, la mitad de la familia estaba muy, muy contenta de que yo fuera en ese entonces la novia mía. y no? la otra mitad no, y la otra mitad no, entonces pues ese fue el problema, en realidad... En pocas palabras, ese fue el problema. Tuvimos un accidente que estamos vivos de milagro. ¿Fue, ¿Fue en Polanco? Fue en Campos Elíseos. Yo no me acuerdo de nada. De nada, sí, fue tremendo. Se nos Hasta estrelló. donde ellos el coche donde venían se fue a estampar abajo de otro coche o de un camión o algo así. Se nos estrelló. Yo me iba a Taipei a modelar al otro día mm. y veníamos de la fiesta, de la cucaracha. Lo último que me acuerdo fueron todas las rosas del centro para mí corte a hospital cuenta la leyenda que bueno pues veníamos cruzando campos este mariano escobedo para tomar reforma una madrina de esas que cargan camionetas uh -huh, uh -huh. Se, me estrelló, se me estrelló a mí de mi lado Pum. nos aventó hasta el paso a desnivel Ay, y ojalá. quedamos como sandwichito y ahí pero bueno pues así fue y entonces tuve yo mucho tiempo en cama él también en recuperación en su casa y pues ahí pues eh, la familia hizo lo que tenía que hacer para seguir adelante con lo que mejor les parecía correcto para él y para la familia y pues de alguna manera esa fue la razón sí esa, esa fue la razón fue triste porque no, no se cerró es que más chistoso, porque terminamos y un día me habla. Como seis años después. Y yo, bueno, emocionadísima. Pero una plática así de como, como para cerrar bonito, ¿no? Si, lo que haya sido, cerramos bonito el ciclo, platicamos después de seis años. Después nos vimos como cuando yo tenía 32, más o menos. Cenamos y fue muy bonito también. Y hace como dos, tres años volvimos a cenar, pero ya se encuentran dos adultos con su propia vida, con sus propios hijos, con. Él se casó dos o tres veces, ¿no? Se casó dos veces. Dos veces. Este, y pues yo lo único que puedo es decir, siempre lo voy a decir lo mejor, lo recuerdo con tanto cariño. Siempre va a hablar de él lo mejor, porque realmente fue un gran ser humano el que yo conocí. ¿No? Y, y nada, pues, o sea, agradecidísima, viví un cuento precioso. ¿Y lo que es? Es que fue el amor de tu vida. Uh -huh. Si no, nunca volví a amar, eh, igual, ¿eh? ¿Ni a tu ex marido? No, ni a él. Y luego, bueno, treinta y tantos, y luego te, te encuentras con tu marido y tienes dos hijos divinos. ¿Con y él te fue... divorcias? Me, no me casé. Ah, me mm no no me casé italiano es ¿eh? de con... ascendencia italiana no no. no mexicanísimo ay amiga entonces sabes qué qué bueno que lo aclaras sí no no es mexicano creo que tiene familia que viene de Durango <laughs> no yo entre tus universidades y la, <risa> <risa> que la amo no no mexicano mexicano ¿Y luego? pues un cuate que eh, es un hombre... Que pues si sí, tiene sus este, cualidades, pues si sí, no, no, me, no me enamoré de ningún tonto. Es un hombre que tiene un, un, una personalidad muy padre, en su, muy preparado, se platica muy rico con él. Este, le gusta muchas cosas que a mí me gustan, le gusta viajar, le gusta vivir bien, comer bien, pero también puede estar tranquilo, pero. Este, le gusta el cine, le gusta la música. Teníamos muchos puntos de encuentro, pero los que no fueron de... de pero los tres desencuentros eran terribles. ya o sea, hay cosas... Diez increíbles, pero tres que bruta. Ni, no demás. hay ni manera. O sea, decir no. De tal manera que ya me separé embarazada de mi hija. O sea, al decir mmm, gracias, ya no. ¿No? Entonces, este fue muy rápido, porque además... Lo conocí, me deslumbró, ¿no?, si es un cuate que puede ser encantador cuando quiere, era encantador, y, y me la compré y se la creí, me involucré, a los cinco meses estaba yo embarazada, y todo pasó muy rápido, o sea, es decir, no hubo el tiempo de conocerlo bien de saber bien, pudimos haber sido grandes amigos. ¿Y qué es de cierto, Eugenia, que después de esta separación te vinieron 10 años de depresión? Ay, pues sí. ¿De subir de peso? De... ¿Qué es de cierto todo, todo esto? Sí, sí es cierto. O sea, porque, fíjate, yo, mi familia de chiquita fue una familia muy disfuncional. No fue una infancia en el núcleo familiar padre. Todo lo de afuera fue muy lindo, mi escuela, el campo, todo, todo ¿no? Pero yo sí dije... Ay, cuando yo sea grande, voy a tener una familia increíble. O sea, era el sueño de mi vida, ¿eh? O sea, el sueño de mi vida hubiera sido realmente formar esta pareja con los perros, la bicicleta, la camioneta, el campamento, los hijos, Las este, fogatas. la fogata, todo eso era mi rollo, ¿no? Días de campo. Días de campo. Entonces como que anhelaba mucho esto. Y cuando veo que se me estaba cayendo en pedazos toda esta ilusión en, en frente de una manera tristísima, porque el final fue muy triste, este, embarazada, sí se dice fácil, ya ahorita te lo platico así. Entonces, yo dije, no tengo familia, ¿no? Mi mamá vive lejísimos, mi papá, pues no estaba, mi hermana vive en Guadalajara y esa es toda mi familia. Entonces, como que no hubo en quién recargarme, en quién. Este, ya sabes, como la mano, el hombro, el apapacho, y ya tenía yo un bebé de dos años y una nena que venía en camino. ¿No? Y pues ahora va sola. Ahora va sola. Entonces en esa hora va sola, dije, pues voy de pie. No, y no me voy a caer. O sea, no tengo la familia que quería, pero estos dos sí tienen una mamá que no les va a fallar jamás. Y en eso me enfoqué. En mis dos hijos, pero se me olvidó Eugenia o sea, Eugenia dejó de existir. Es decir, fuerte, este, y juguetona, y cariñosa y amorosa, y leyendo y leyendo y leyendo cómo ser mamá que necesitan, la alimentación, él esto, o sea, súper estudiosa de cómo aprender a ser la madre que mis hijos necesitaban en ese momento. ¿No? Siempre fui muy Disciplinada mi ejercicio, mi comida, no comencé a los dulces, mis carbohidratos, sí, pero eventualmente, pero en realidad fui, siempre fui muy disciplinada. Cuando me comí ese sneaker, no, bueno, así como, como pirotecnia, de, fue lo más rico, placentero que había yo vivido, fíjate qué cañón, en mucho tiempo, y de ahí me agarré. O sea, yo. Puedo ser una persona que, si algo me gusta, me puedo ir como hilo de media. Esa es mi personalidad. Entonces, ya ahora, cuando me dicen, ¿te va a encantar?, ya mejor digo, no. <laughs> no porque si soy como que tiendo a. Entonces, me comí, sin darme cuenta, entre cinco o seis chocolates todos los días. Me paraba, me metía a la regadera, me ponía unos pants, una cola de caballo y todo el día con mis hijos, no me viene el espejo un año. Y como a los de repente ya no me queda este pantalón, ah, pues me compro un talla, era siempre fui talla 6, 5, 6. Pues ahora me voy a comprar el 8, pues luego el 9, pero ya unos pants. Y Entre el pants y la blusa holgada nunca me di cuenta en qué momento ya estaba yo con muchísimos kilos más encima. Y como no salí de mi casa, como que me tragó la tierra. Claro. ¿No? O sea, es decir, no se supo nada de mí, ni cuando me separé, ni Eugenia oh, no. se lo está pasando a la patada, ni Eugenia está engordando. O sea, no, mi, mi reacción no fue: me voy de fiesta, me voy a reventar y ahora van a ver. ¿no? mi casa solita con mis hijos, ¿no? Entonces, no supo nada de mí. Cuando yo salgo de la vida, ya me presento, era otra persona.